Good evening. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? Good evening, teacher. Good evening, everyone. Welcome. Good evening, teacher. Hello, good evening. Vamos a esperar a que entren los demás. Como siempre, preguntas sobre la plataforma. Estaba leyendo que habían unas dudas. No sé si era en este grupo. Sí, teacher, tenía problemas en el 3.4, pero lo logré resolver porque tenía problemas con el signo del apóstrofe. Ese era todo el detalle. Ese era, es que si ese pequeño detalle nos puede estar ahí molestando y no nos deja sí, pasar. Sí, exacto. Ajá, pero una vez identificado. Sí, gracias a los compañeros. Ok. Una vez identifiquen a dónde está el apóstrofe, porque hay veces que unos teclados no lo trae justo donde dice, sino que hay que andarlo buscando. Pero ya una vez sepan dónde está, ya no les va a costar en el teclado. I don't know. Teacher. Yes. Yo le escribí ayer porque yo tuve el problema con el 414, creo que es el ejercicio donde tenía que poner el punto al final a la respuesta y lo hice un montón de veces y no salió. Y cuando vi el progreso, me quedó como a 8 de evaluación. Entonces, por eso le pregunté si se bajaba puntos por los intentos que uno hacía. No, tengo entendido que no. O sea, le queda baja la nota o le queda, digamos, si le queda 8, si usted dejó los errores ahí o no lo corrigió. Pero si usted lo volvió a hacer y ya después le salió, no tendría que aparecerle así, entiendo yo. Pero sí lo corregí y cuando veo el progreso en la plataforma, siempre me aparece esa nota. Lo que 8. Pasa es de que cuando usted o lee el 80%, ¿será eso Ajá. lo que está leyendo? Porque le va a aparecer 100 cuando ya haya completado las 5 secciones. Ah. Ajá, o sea que ahí le va okay. mostrando el porcentaje. O le aparece 8 en la nota de ese examen específico. No, me parece 80%. Es que yo consulté porque en las otras secciones Ajá. Me aparecía completo, pero ya entendí. Ah, sí, ya me quedé, es claro. Que como creo que cambia, déjeme verificar, no estoy segura si la información que le estoy dando es correcta, porque yo creo que al llegar al 80 cambia, porque cuando usted llega al 80 ya usted puede imprimir su certificado. En cambio, antes no, pero no quiere decir que hasta ahí llegamos, ¿verdad? Usted termina y ya de ahí le va a llegar al 100%. Perdón, se le escucha cortado, mis. Ahora me escuchan. ¿Me escuchan? Hola. Sí, sí, se fue. Ahora sí. Hoy sí. ¿Sigo aquí? ¿Me escuchan? Sí, pero creo. Pero poquito. Vaya, déjenme verificar. Sí, este. Hoy sí. Creo que se fue el internet un momentito. Sí, okay. Hoy sí. Pero sí, ya comprendí. Okay. Any other question about the platform? ¿Preguntas sobre la plataforma o vamos bien? Se me ha pasado español, no sé por qué. ¿La plataforma? Sí, o no sé qué he hecho mal. ¿Será que le dio? Es que hay unos, no debería de, pero en los settings del navegador, ¿será que le dio en alguna de esas cuando usted le da como que le aparece traducir? ¿Será que le dio accidentalmente que sí? Porque a mí ya me ha pasado. ¿Lo hace desde Chrome? Aparece una en español y una en inglés, o sea que no sé por qué. Vaya, espérense, que estaban hablando dos y no le entendía ni a uno ni a otro. No le debería de aparecer porque el idioma original de la plataforma es en inglés. Entonces, tal vez ahí que usted le verifique. Salgo y vuelvo a entrar, tal vez.
pero me está hablando de la plataforma, ¿verdad? Sí, 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 sí. Tal vez, ajá, o tendría que verificar en los settings si le dio que le traduzca la página. Porque a veces a mí me ha pasado y no me doy ni cuenta cuando ya me sale en español y es por eso, porque le di quizás sin querer traducir. Probaré. Uh-huh. Ok. Bueno, gracias. ¿Y quién era la otra persona que estaba comentando algo para que nos... ¿Hola? Yo era teacher, pero le comentaba al compañero que si está trabajando desde Chrome, él ya trae como automáticamente configurado eso de traducir. Uh-huh. Porque a mí me pasó eso y era su opción la que estaba activada. Entonces tiene que irse como a los settings, a las opciones, y ahí le va a aparecer. Usted le tiene que cambiar a inglés. A mí me pasa seguido también porque trabajo con Chrome y me toca hacer eso. Entonces, ahí revise en las opciones donde dice settings o no sé cómo les aparece opciones, creo, configuración. Ajá, les puede ahí buscar en el idioma. ¿Ok? Vaya, gracias. Bueno, okay, let's start the class then. If there is no more, remember that if you have questions about the platform, okay, just let me know. Today we're going to, it's our class number 7, and we are going to learn a new question. How old are you? Vamos a acumulando preguntas, y cada vez ustedes pueden ir haciendo su banco de preguntas en el cuaderno, cada vez que vamos aprendiendo nuevas ¿cómo pedir nueva información? En este caso, vamos a trabajar con esa pregunta y con otras que ya vimos. Perdón, pero las vamos a unir para hacer como una entrevista. So, these are today's objectives: to become familiar with syllable stress in numbers, pronunciation, it's pronunciation, to talk about age, okay, wait. To talk about age, and to ask and answer WH questions with B. Okay, that is those are today's objectives. Okay, se los pasé temprano, ¿verdad? Y bueno, yo creo que ya la mayoría ya vamos, incluso más adelante que esto, pero igual lo vamos a practicar. Okay, this is what we're going to do. Vamos a hacer un poco práctica de countries and nationalities. Then we're going to play bingo. Ya les voy a decir cómo. Just to review the numbers. Okay, WH questions with B. And then some speaking practice. Este spinning wheel no. Es un reading el que vamos a hacer en realidad. Si nos da el tiempo. Okay, vamos a hacer el reading. Si no, pues lo vamos a hacer mañana. Ok, porque no hemos trabajado readings, lecturas en la clase, no hemos trabajado mucho. Y para que nos vayamos acostumbrando ya a leer textos más largos. Ok, let's start then with the countries and nationalities activity. Primero, antes de ir a la actividad. No, vámonos aquí. Permítanme. Tenía la actividad y no sé qué la hice. Espérenme, la voy a buscar. Ok. Vamos a repasar countries and nationalities. ¿Tuvieron oportunidad de hacer algunas de las actividades que les mandé, de los links? Si no, no se preocupen, pero el que lo pudo hacer, ¿habrá alguien que lo pudo hacer? ¿Que pudo completar alguno de los ejercicios? Nadie. Vaya, pues. Por el momento, no, aún no. Yo tal vez no. En la semana, on the weekend. Pero sí, igual, sí. ¿Verdad? Pueden hacer uno que otro por ahí. Vaya, miren, se me perdió, pero vamos a hacer uno diferente que tengo por acá. Countries and nationalities. Ok, voy a compartirles pantalla y ustedes me van a ayudar. Yo lo voy a ir haciendo. But you're going to help me, okay? It's a crossword, okay? It's a crossword and you have to help me, okay? For example, if I, bueno, no era este, pero vamos a intentar. Albanese is the
is the nationality, but what could be the country? Si alguien me dice, the country for Albanese? Albania. 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 Okay. Algo no hice bien. Ajá. Double N. Ajá. What do you think? Albanian. Bueno, me la puso mala, pero vamos a ver por qué. Pero es que no era este, pero vamos a tratar de hacerlo. Ok. Es que no era este, fíjense. Que no tenía palabras en inglés. Bueno, lo voy a buscar en lo que están tratando ustedes de hacer otro ejercicio. Porque ya lo tenía por aquí. But it wasn't like that. Ok. Si no, vamos a escoger otro parecido. Let me see. No sé por qué se me perdió. Ok. Hoy, desde ayer me está fallando a mí todo. Ok. Now, hagamos este. Let's do this one. If I say I am from Australia, okay, what is the nationality for this? I am Australian. I am Australian. Australia. I am from Argentina. I am Argentinian. Okay, I am from Poland. I am Polish. This is the nationality. It's a new one. I am from Turkey. I am Turkish. I am from China. I am Chinese. I'm from Spain. I am Spanish. I'm from the USA. I'm American. I'm from the UK. I am British. I'm from Greece. I am Greek. Okay. I'm from Russia. I am Russian. I'm from Italy. I am Italian. Okay. Okay, very good. Well, the other one was similar. It was similar, let's say, but it was just an extra practice just to review countries and nationalities. Now, remember us today, vamos a repasar número. Okay, we're going to review numbers to say the age. These are the numbers, okay? Numbers from 0 to 90 or 100, okay? ¿Sí? ¿Me escuchan? Yes. Okay, okay. Yes, miss. Okay, es que oí que alguien me llamó, but it was not me, I guess. Okay, so from 0 to 90. Okay, I want you to listen and repeat. 0. 0. 0. Or zero. Okay. Nil es también nil. Se usa, pero realmente nil. No. Se usa más nil. O or 0. Pero también, ¿cómo es? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Maria. 11, 12. Okay, a partir de aquí vamos a tener cuidado en el syllable stress, right? Porque a veces nos confundimos con la pronunciación entre, for example, 13 and 30.
30. Ok, 30. Y a veces decimos, 30. I am 13. 13. I am 13, pero realmente decir, I am 30. Or sometimes we say, I am 40, but maybe we want to say 14. 14. O sea, hay, se parecen, pero hay una diferencia ahí. Entonces, lo vamos a ir diciendo a la par. For example, 13, repeat. 13. 13. 15, 16, 17, 18, 19, que no se ve por acá. 19. Now, if we want to say, for example, 30, this number, okay, the one that I am writing, what number is this? 33. Uh-huh. If I want to say this number, 84. So, 84. We just add this number plus 4. 84. Numbers in English are very easy. Okay, numbers in English are very easy. Okay, because in this case, as you can see, solo agregamos 80 and then 4. 84. 33. All right? 20, 22. Okay, but we have to pay attention to the pronunciation. Esta línea de acá, los que son como, los que tienen tin, 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 esa palabra es, o esa sílaba es la que se pronuncia. So you have to be very careful. 13, ahí va el stress. 14, 15, esa sílaba que dice tin es la que se pronuncia más fuerte, es the strongest syllable. 16, 17, 18, 19, all right? So, the pronunciation, you have to be careful. La que yo seleccioné es la que va como acentuada. En inglés es la tilde, escrita no existe, pero sí existe en la pronunciación y se llama stress. Entonces, el stress, como el estrés de que conocemos como estrés, pero en inglés también es stress, tilde, digamos, o el acento, va en esta palabra, en esta sílaba, ting, 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 yeah. All the time. But in this one, no. Y esa es la diferencia. You have to be very careful. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60, 17, 70, 18, 80, 19, 90. Can you hear the difference? Sí se escucha, ¿verdad? La diferencia. Yes or no? Yes. Yes. Yes? Yes. Okay. Yes. So you have yes. to be very careful. You have to be very careful. Vamos a hacer una práctica, pero lo vamos a hacer a través de un juego. Yo lo voy a dibujar acá. Bueno, ustedes lo, yo lo voy a dibujar aquí y ustedes lo hacen en su cuaderno. We are going to play bingo. Okay. Así, y van a dibujar un cuadro. You are going to draw a grid like the one that I am drawing here. En esta, como, ¿cómo se dice? Cuadrícula. Cuadrícula, yeah, it's a grid in English. Pero no es grid, X0, no. Va a ser una, se dice grid. Ajá, uh-huh. Esa cuadrícula, pero no es para jugar X0, es para jugar bingo. Okay, so, in the grid, okay, you have to write 9 numbers. De los que ustedes ven acá, escojan 9. You have to choose 9 numbers. ¿Ok? Pero los que ustedes quieran y en el orden que ustedes quieran. For example, in my case, let me see, I am going to choose 9 numbers.
pero no escriban los mismos que yo. O si los van a usar, por lo menos en diferente orden. But write the numbers, like I can say 40. Pero solo los que están aquí, no escriban like 56, 67, no. Only the ones that you see. So I'm going to choose 19. For example, here, 0. I'm going to write 8. Maybe 11 here. Here, 21. Ese sí lo puedo escoger porque está acá. Maybe 3, okay. 60, okay. And 16. Eso, yo escogí 9, cualquiera de los que están ahí. Y usted tiene que escoger y escribir los 9 que usted quiera, pero de los que están ahí, no otros. Okay. And let me know. Okay. When, let me know when you finish, please. Got it. Okay. Finish. Finish? Finish. Okay. Necesito asegurarme que todos lo hayan hecho ya para que todos puedan participar. Finish. Okay. Finish, teacher. Okay. Finish. Okay, good. Okay. Finish. Now, finish. Did everybody finish? Yes? Yes. Yes. Right. Boys? Yes. Okay. Okay, good. Yes, now, the instruction is very simple, okay? It's bingo. Or like a lottery. Let's say bingo and lotería. It's the same. I'm going to mention numbers. Listen to me. I'm going to say numbers. Puedo decir cualquiera. Yo los tengo aquí. Okay? And according to the number, si usted tiene el número, if you have the number, listen. I'm going to close your microphones. If you have the number, you have to mark. Póngale una X o un círculo, whatever. Okay? For example, if I say 19. Ah, yo tengo 19 aquí. Entonces lo voy a marcar. Okay, 19. But you have to be careful porque probablemente escribió 90. Entonces no se vaya a confundir cuando yo diga 19 o cuando yo diga 90. All right? That's why you have to be careful. Si no tiene el número, pues no. Right? Es como jugar a la lotería. Right? Solo pone el frijolito cuando tiene lo que mencionan. Is it clear? Yes? Yes. Yes. Okay. Yes. So, yes. If you finish, si usted logra marcar las 9 números, tiene que decir bingo. You have to say bingo, and then you have to show your grill to the camera to prove that you have the number. Okay? Yes? Yes. Yes. All right. Yes. Are you ready? Yes, teacher. I'm ready. Ready. Okay. Let's see. Number 13. Number 13. Oops. Okay. Number 13. Number 60. Lo voy a ir diciendo algo rápido para que no nos llevemos tanto en esto. 10. Thirty, 19, 18, 0, 20. 22, 40, 90, 14,
80. 1 12 13. Ah, ya lo dije, ¿verdad? Sorry. 16 21 2 4. Bingo. Bingo. Ok, let's see, Kevin, show us your, ¿puede activar la cámara? Sí. Can you please turn the... Pero están bien chiquitos, quiero ver si le puedo. Ok. Ahí or, tiene... Or tell us... Creo que se mira, ¿no? No, pero díganos los que tiene. Tell us the numbers that you have. Y aquí yo los voy a marcar, no problem. Aquí creo, hoy sí, creo que ahí se miran, pero los hice bien chiquitos. No problem, Kevin, no problem. Give us the 9 numbers. Usted díganos los 9 números. Ah, ok. 0, 12, 30, 21, 10, 13, 4, 2, 18. Ok. Did I say 18? Yeah, right? Ok, very good. 40, did you say 40? Mm-mm. 30. Ah, 30. All right. Okay, good. Now, I'm going to continue. Maybe we can have one more winner. Okay. Mm-hmm. Number 5. Yes. 15. 50. No? 70 17 17 7 Bingo. Bingo. Which numbers do you have? Dígame los números. The 9 numbers have? 10. Okay. 10. What else? 3. Uh-huh. 8. Wow. Eight. Did I say 8? 8. No. 8. No, dije 7. Vaya, digamos que sí dije 8. 8. After 8. After 8. 1 1. Okay, uh-huh. 12 12 16. Very, 16. 5. Uh-huh. 7 7. All right, very good. Okay, thank you, Roxana. Well, congratulations to the winners. Démosle un aplauso ahí con las reacciones. Okay, very good. Now, remember, the pronunciation is important. Ya después les voy a preguntar, how old are you? Ya les vamos a preguntar, how old are you? Okay, and then you have to say the correct age with the correct pronunciation. Okay? Okay, now, do you have questions? ¿Preguntas sobre la pronunciación o algo en específico de los números? Ahorita está 100, right? 100 no estaba ahí, pero se los puede escribir. It's 100 in the chat. Okay, 100. Okay, so you can have it there. Okay? Now, let's talk a little bit about grammar. It's grammar and speaking, because one of the objectives is to ask WH questions with be, okay? Pero como ya hemos estado viendo la estructura, ¿me escuchan?
Okay. Como estoy viendo la estructura o de affirmative, negative, yes, no question, short answers, y ahora nos vamos a enfocar en WH question. La estructura es la misma que veíamos cuando hacemos preguntas como where is the backpack, o what is this, pero es la misma, pero solo para repasar, ok, voy a escribir la estructura aquí. What is your name? ¿Sí me escuchan? Yes? Have a poor time. Se está trabando mucho. Se había cortado. Sí. ¿Y me escuchan todos así o solo son unos cuantos? ¿Me escuchan? Vaya, permítame, quiero revisar. No, se está cayendo la señal. Vaya, permítame. Está cortado, teacher. Vaya, permítame. Se está cayendo la señal, Verónica. Hello. Hi. Hoy sí. Hi, Miss. Yes. Okay. Yes, teacher. Vaya. Vamos a ver si podemos continuar. Estábamos acá, right? ¿Me escuchan bien? Yes. Yes. Okay. Okay. WH word. Okay. ¿Qué sería? What, when, where. Okay. How. Who. ¿Qué sigue ahí? Who. Después de ahí, porque eso ya lo vieron en el video. ¿Qué sigue ahí? Where. Después de la WH word, ¿qué sigue? What's next? Verb. The verb to be? Be. Be. Ajá. Que could be be, I am, is, or are. After the verb, ¿qué sigue? Ayuda la señal otra vez. ¿Qué sigue? Be. The verb to be. Complement. Or. Moment. Subject. Subject. Yes. ¿Me escuchan? Yes. Okay. Yes. Me avisa, okay. Like a. And then the complement. The baby with. Okay. The complement. Mala. Now. Mala. Mala recepción. Mala. Sigo. Me siguen escuchando mal. Hola, no, me escuché. Sí, se escucha mal. Se escucha mal. Pero mal de audio o cortado. Se corta, por favor. Cortado. Cortado, teacher. Se oye en Morse, en código Morse, como en chino. Ok, vale, permítanme. Bien robotizada. ¿Y ahora me escuchan bien? Yes. Hoy sí. Bye. Yes. Ok, vamos a ver si podemos, me avisan entonces igual por chat o algo, si me estoy escuchando. Okay. Following the order, okay, esa es como la fórmula, right? The structure. Ustedes me van a decir cuál es la pregunta que va acá. Okay, it's a WH question. It's a WH question. Okay, for example, the name is here, Danica Stuber. ¿Cómo, qué pregunta debo de hacer? What is the WH question for this? What's your name? Okay. And if you see what WH word, the verb is your name. The subject, right? And the question mark. The age, what is the question that I need to ask? How old are you? Okay. What is the question for this information? Sao Paulo, Brazil. City or country? Where are you from? Y si se fijan, vamos siguiendo la estructura que ya escribimos acá.
How, what is your name? How old are you? Where are you from? Phone number. What is the question? Okay. What is the question? What phone number? What's your phone number? What is your phone number? What is your phone number? What is what your phone number? You, what is your what phone is your number? Phone, where is your phone number? Where is your phone thanks number? Ajá, okay. And how about this? Esta no la hemos, esta información no la hemos compartido, what? La vamos a compartir ahora. What is the question here? What is your what is your electronic address or what is your email? Your email address. Or email. Okay. What your is your email, email what is your email address? Address? Okay. Let's repeat, please. What is your name? What is your name? La es, la, listen, la escribí sin contracción para que ustedes vean y repasemos la estructura. Pero puedo decir, what's your name? En vez de, what is your name? Now repeat, how old are you? How old are you? Repeat, please. How old are you? Okay, aquí en esta respuesta... No vayan a cometer este error es bien común, como en español decimos, I have, yo tengo, en inglés también queremos decir I have, pero no se dice así. En inglés, para decirle edad, usamos el verbo to be. I am, for example, in my case, I am 35 years old. Okay, my children are 10 years old. En 5 years old, ok, pero uso el verbo to be, no uso el verbo have, si no está malo, ok. Now, where are you from? Repeat, please, where are you from? Hello? ¿Me escuchan? I am from in El Salvador. No, pero solo repitan la pregunta, where are you from? Where are you from? No, El Salvador. Repeat the question. Where are you from? Now, what is your phone number? Repeat. From what is your phone number? I am from El Salvador. Now, the next question. Solo repitan la pregunta. What is phone number? What is your phone number? Ajá, no la respondan. No la respondan. Just repeat. What is your phone number? What is your phone number? What is your email address? Repeat. What is your email address? Okay, ahora sí. My email address is. Okay. And here, we are going to add, for example, let me write my email address. Okay, this is my email address. But listen to me. My email address is veronica.serrano. No, pero solo escuchen. Just listen. Don't repeat. Ya después ustedes van a tener la oportunidad. Veronica.serrano, ok, 1006 at gmail.com. How do you say arroba in English? At. How do you say arroba? At. How do you say punto? Dot. Ajá, ok, very good.
también hay otros que podemos decir. Por ejemplo, hay unos que usan guión bajo en su correo. How do you say guión bajo? ¿Alguien sabe? No. Underscore. Si no se ve muy bien ahí, se lo voy a escribir en el chat. Ok. Underscore. Ajá. Si es guión medio, como ese, hyphen. Ahí está. Yo voy a escribir. Hyphen. Ajá. Y esos son los más comunes en los correos. At, dot, no vayan a decir point. Dot. Point, no. Dot, dot. Underscore, dot. And hyphen. Ok. Hyphen. Slash. Excuse me? Hyphen. ¿Cómo es diagonal, verdad? Like. Slash. Slash. Uh-huh. Se la voy a escribir por aquí. Ok. Sí. Ahí está. Slash. Slash. Uh-huh. Ajá. Hello. I am back. Fíjense que me acabo de conectar a mi teléfono. Tal vez así no tenemos problemas porque hoy sí me ha fallado el internet bastante. Las disculpas del caso. Welcome. Ok, thank you. Así que yo digo que ahorita ya no me va a fallar. Ok, espero yo. Ok, let's continue. Pero lograron anotar el vocabulario. Yes. Yes. Okay. Okay. Very good. Now, what are we going to do with this information? Ya tenemos las preguntas, right? What is your name? How old are you? Where are you from? What is your phone number? What is your email address? Esas preguntas las vamos a hacer, okay, a otros compañeros. Just give me a moment. Vamos a ver si, no se las doy acá. Pero acá está. Vamos a, en nuestro cuaderno, in our notebooks, vamos a hacer, no les pido que la dibujen, but I need the information, okay? Your information, así como está. Name, age, city or country, phone number, email address. ¿Ok? Puede ser first name and last name. Tiene que ser completo. ¿Ok? Y también un espacio porque después ustedes le van a preguntar a alguien más. ¿Ok? What are we going to do? Los voy a poner en parejas. ¿Ok? I'm going to put you in pairs. And you have to ask the five questions. ¿Cuántas son? Sí, five questions. ¿Ok? And write the information. ¿Ok? Ya ustedes saben las cinco preguntas que tienen que hacer. Y cuando su compañero le responda, usted va a anotar. But remember how. My name is, I am, my name is Danica Stuber, for example. I am 31 years old. I am from Sao Paulo, Brazil. My phone number is, el número, ¿verdad? 2298. And my email address is danny.stuber@gmail.com. Ok, toda esa información se la tiene que dar a su compañero, pero el compañero la tiene que preguntar primero. ¿Es clear? Yes, teacher. Yes. Yes. Okay. Yes. Okay. Yes. So I'm going to put you in pairs. Vamos a ver, habemos 22, conmigo 23. I'm going to put you in pairs. No, hay 23. No. And there will be a group of two. Of three. Okay. Espérame. Okay, groups of two or three. And ask and answer the questions. Al final usted debe tener escrito toda la información. And if you ask about spelling, it's okay. You can ask about spelling. Okay. Join the rooms, please.
O sea, Tilio, Rachel, Jennifer. Okay, okay. Yeah, si quiere, comienzo yo, Edgar, preguntándole a usted primero y después a Xiomara. Ok, está bien. Okay. Vale, aquí okay. Como son de tres, túrnense. Por ejemplo, José Atilio le puede preguntar a Edgar, después Edgar a Xiomara y Xiomara a José, para que los tres participen de la misma manera, ¿ok? Ok. Okay. Very good. Okay, mm-hmm. Edgar, comenzamos. What is your name? What is your last name? My last name is Arias. Okay, thank you. Veronica Arias. Okay, second question. How old are you? I am... I am 41 years old. Okay. Where are you? I am from El Salvador. Your phone number. My phone number is 7. Vaya, ahora te toca. ¿O quién le pregunta a quién? Yo le voy a preguntar a Jennifer. Vaya. Ok. Y había que anotar ambos, ¿no? Sí, los dos. Lo del otro compañero había que anotar. Que yo anote. Ok. What's your name? My name is Jennifer. Jennifer, what? What's your last name? Martinez. How old are you? I am 21 years old. ¿Alguien más? No sé, ahí tal vez se llama Alicia. Sí, no sé, yo pregunto. Como que pero ahí con Adriana que te conteste así como ella me tenía castigado. Vaya, pregunto entonces. Okay. What is your name? My name is Adriana. What is your email address? My email address is Abigail Pineda. Ajá. 200, no, ¿cómo se dice? 2020. At email. .com. Okay. It's okay. Okay. Ahora a Abigail. ¿Quién falta? Roxana. Sí. What is your name? Abigail creo que no. Where are you from? I'm from El Salvador. What is your phone number? My phone number is 7100 7016. Okay. So, where did you go for your last vacation? R, okay. R, W, R.
Repeat, please. María. That's the real question. María René. René, ah, René is with my name. Okay. R. Okay. At Gmail. Gmail.com. Okay. Thanks, Jenna. Pero es que creo que bananas para Guinea o algo así. Ok. Se oye el audio al fondo, pero es que mi hermana está en otra clase. Ah, ok. creo que, no sé si me equivoqué, tiene 29. 29, sí. Ah, ok, sí. Ok. Tenía duda. Ok. How old are you? I have 34 years old. No, it is not correct. It is I am. No, I have. I am. Uh-huh. I have. Sí, I am. I am. Is what? I am 34 years old. Ah, 34 years old. Yeah. Thank you. Where are you from? I am from San Salvador, El Salvador. Thank you. Where is your phone number? My phone number is 718571 53. Hey, one moment. Repeat, please. 718571 53. 5. Okay. What is your email address? Address. My email address is tilo. Dot. Nos vemos, Olivia. See you, Veronica. Did you finish? Yes, teacher. Okay. We finish. Okay. Okay, let's wait for classmates. Oh, señor, una pregunta. Yes, José. Fíjese que hoy en la tarde estoy haciendo lo que usted mandó, ¿verdad? Ajá. Con los ejercicios, pero había una casilla que era de trasladar, ¿verdad? De unirlos. Uh-huh. Entonces eso no me lo permitía, esa opción, no sé por qué. De todo lo demás sí me lo permitía, pero esa opción no me la permití. Es que a veces ese ejercicio tiene que ponerlo cabal en el lugar donde se ha designado como para soltar la rayita, ¿verdad? Pero si no lo pudo hacer, no hay problema. Mientras haya practicado. No, yo sé, pero ajá. Ajá, o sea, sí, no, pero no me salía la línea opción. No me salía. Ah, bueno. Ah, quizás hay un error ahí. Bueno, pero sí, no se preocupe, si logró practicar con lo demás, it's okay. Okay? Okay. Thank you. Póngame saque 7. Ah, okay. Pero es práctica y lo puede hacer las veces que quiera. Bye. Okay. Gracias. Well, let's check before we go. I'm going to choose, well, first I'm going to ask for volunteers. Vamos a ver si hay voluntarios. Okay, Jenny Antonio is the first one. Y usted me vaya, no sé si trabajo con uno o con dos,
pero usted me va a presentar a uno de sus dos compañeros o con quien habló. Now, remember that if it is another person, ya no sería I am, sería he is or she is, right? Okay, Jenny, go ahead. Okay, she is America Jimenez. She's 24 years old. She is from El Salvador. No sé si puedo decir your phone number. Sería her phone number. Her phone number is 7100 7150. Her email address is americanic@gmail.com. Okay, thank you. Para decir el correo, no necesita deletrearlo. A veces sí, porque son como palabras o partes de palabras en la primera parte, pero ya después no, después de @gmail.com, @hotmail.com. Ah, okay. Lo anterior sí es como palabras completas, sí las puede decir. Like in my case, my email address is veronica.serrano1006@gmail.com. No deletreo todo porque es el nombre completo, pero si fueran como palabras unidas o alguna palabra inventada, sí la puede deletrear. ¿Ok? Ah, ok. Thank you, Jenny. Another volunteer. No volunteers. Adriana, thank you, Adriana. And then Jenny Gloribel. Adriana, go ahead. One person, Adriana. Her name is Alicia. Her name is Alicia, right? Her name is, Her name is. Her name is Alicia. Mm-hmm. She, ¿cómo se dice la edad? She is 43 years old. Mm-hmm. Her phone number is 7026983939. She is from El Salvador. Her email address is aliciacerondesrivas@gmail.com. Okay, thank you. Now, be careful. Cuando digo, puedo decir nombre, phone number, y an email, puedo decir, así como my name is, my email address is, my phone number is, de la otra persona, her name is, her phone number is, her email address is, o si es él, his name is, his phone number is, his email address is. Pero para nationality y edad no puedo. Tengo que decir, she is from El Salvador. She is 43 years old, okay? Now, okay. One more volunteer, please. Ah, estaba levantando la mano Jenny Gloribel. Yes. Her name is Abigail Pineda. She is 21 years old. She's from Chinese. She's from? Chinese. She's Chinese. She's Chinese. Ah, or she's from China. China. Mm-hmm. Okay. She's from China. Okay. His phone number is 7007731. 331. Her
her email address is Abigail Pineda 2020 and gmail.com. Okay, very good, very good. Okay, now remember, her, si es para ella, her phone number is, her email is. Hers. Okay, very good. Bueno, ya no tenemos tiempo para el reading, pero mañana lo vamos a empezar con eso. So we can continue practicing, okay? Háganse esas preguntas a ustedes para que puedan practicar. Yes. Una consulta, teacher. Yes. Para ella dijo her, y para él sería mismo her o his. Otro. His. 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 Ajá. His. Okay. Okay. Acuérdense que hemos visto my, your, his, and hers. En las primeras secciones estaban my, your, his, and her. Para él es his y para ella es her. Okay. Okay. Well, good night. See you tomorrow. Good night. Okay. Good night. Bye. 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 Bye.